Para este trabajo vamos a utilizar un abalorio de 6 milímetros de diámetro, este es redondo, facetado, alambre de 0,8 milímetros de diámetro, lo sigo recomendando esta marca para personas con problemas osteomusculares y dolores en las manos y demás, y abalorios pequeñitos, estos son separadores. Es de 1,5 milímetros de diámetro, 2 milímetros y 3 milímetros. Creo que vamos a usar dos tamaños, pero depende del tamaño del abalorio, necesitamos más cantidad o menos de uno o de otro. Y comenzamos. Este trabajo va a ser muy fácil. Bueno, yo he cogido un trozo de alambre, un resto que me ha quedado, ¿no? La medida seguramente me va a sobrar. Y los picos andan un poquito machacados, así que tampoco van a servir. Así que 30-31 centímetros tengo suficiente. Y comenzamos. Doblamos aproximadamente por la mitad, igual que un mandril, podemos utilizar cualquier otro molde. No tiene por qué ser un mandril. Voy a colocar ya el abalorio, aunque no sobresale mucho, pero bueno, vamos a hacerlo así con el abalorio y todo, para que quede mejor acoplado. El siguiente paso que vamos a hacer va a ser hacer aquí un pequeño doblez para que nos quede redondeado aquí, y ahora empujamos la bola hacia el lado y de la misma manera lo hacemos en el otro lado. De momento fácil, ¿no? Este es un trabajo muy fácil. Lo hemos sacado del mandril. Vamos, no tiene por qué ser necesario. Cada uno se las apaña mejor con o sin mandril. Y ahora sujetamos aquí y bordeamos el abalorio. Y con el otro cabo hacemos lo mismo, pero ya podemos aquí mismo podemos amarrar, hacer un pequeño amarre en este lado antes de doblar el otro cabo. Ya podemos aquí hacer un pequeño amarre. Suficiente, con una vuelta es suficiente. Vamos a acabar de acoplarlo. ¿Qué os pasó con los pendientes? Los pendientes dorados que hice de triángulos de aro. Siempre estáis solicitando piezas muy elaboradas, pero luego cuando la veis os aterrorizáis y no son más que muchas piezas pequeñas juntas de trabajo que ya hemos realizado antes, así que no le veo la dificultad ninguna, es solo tener ganas de hacerlo. Fijaos, así ya podríamos cortar y tenemos un anillo muy bonito, ¿cierto? Desde luego a mí así me gusta, ¿no? Es cómodo. Pero vamos a hacer un diseño que lo enmarque un poquito más. Ya tenemos aquí los dos circulitos. Los anillos han de ser cómodos. Todo ha de ser cómodo, por favor. Veo por ahí cosas preciosas y luego digo, madre mía, esto puesto
Si te tocas el pelo se engancha, pesa mucho, te va a arrancar la oreja. No sé qué le pasa a algunos diseñadores. Solía pasar eso cuando yo era más joven, porque la mayoría lo hacían hombres, ¿no? No sé por qué, era un oficio más de hombre. Solía pasar eso con los pendientes que hacían los hombres, que eran la mayoría. Que luego yo, por ejemplo, que tengo el pelo rizado, regalaba a algún amigo un pendiente y ese no me lo podía poner porque me arrancaba un rizo inmediatamente. Me arrancaba un rizo. No, bueno, yo me río, pero gracia no tiene, ¿eh? De hecho, el primero que me regalaron me pasó eso, se me enganchaba siempre. Era de acero inoxidable y tenía unas espirales muy abiertas. Y era un horror llevarlo puesto. Bueno, voy a ir probando con el tamaño de abalorios a ver cuál me va mejor. Porque yo aquí he dado una vueltecita sola. Y las puntas están un poquito machacadas de un corte que hice y demás. Pero pues si me viene bien para enrollar, luego ya pues lo puedo cortar, ¿no? Porque me va a sobrar ese pedacito. Le voy a poner dos aquí, a ver qué tal me va. Vale. Y voy acoplando en el borde. Lo mismo podéis hacer con una piedra, lo podéis hacer exactamente igual, ¿eh? No tiene por qué ser un abalorio redondo. Apartamos este. Y ahora voy a probar, no sé si con las medianas o las pequeñitas. Vamos a ver qué tal quedan las pequeñas. Un anillo cómodo, desde luego que es... una gran ventaja, ¿eh? Algo que se puede poner a diario, que no se te van a enganchar. Yo voto por eso. Pues sí, yo lo veo bien así. Así que vamos a usar 3 milímetros y 1 milímetro y medio. Vamos a ir acoplando y yo creo que se puede poner una más. O dejaré quizás el número, la cantidad de abalorio, pero creo que no es necesario porque depende de la pieza que utilicéis. Bueno, pues ya aquí, en este lado, podemos enrollar. Se nos van a caer las bolitas. Las apartamos aquí. En este lado ya podemos enrollar. Este cable lo apartamos, que es el del otro lado. Y con un par de vueltas ya tenemos suficiente. Ya podemos cortar aquí para que no nos moleste ni ande aquí dando la lata. Siempre que tengáis la oportunidad, cortar con la parte plana del alicate, ¿eh? Si no tenéis más opciones porque no os alcance y demás. Fijaos, este trocito no valía. Porque es de otra cosa de la cual he estado tirando, ¿no? Pero para esto sí, porque me servía para tirar. Bueno, pues vamos al otro lado. Así también queda muy bien. No necesitamos dar más vueltas, pero vamos a hacer los dos lados iguales. Le vamos a poner otras dos bolas de 3 milímetros para que quede simétrico. Aquí. Y otras tres de 1,5 milímetros. Que ya van a completar el semicírculo.
Ya está. Y ahora rotamos alrededor igual que antes y listo. ¡Oh, qué fácil, qué bonito, qué cómodo! Que no se va a enganchar. ¡Qué alivio, ¿verdad? Y aquí le damos un par de vueltas como hemos hecho antes con el otro. Damos para que quede bien acoplado. Y juntamos las vueltas. Vamos a revisar. Ya tenemos aquí tres vueltas. Otras tres aquí. Pues bueno, pues ya podemos cortar y listo. Pues hacer muchos anillitos de muchos colores distintos. Cambiar los tamaños de las piedras. Ponerle un muellecito que tanto gusta los muellecitos. Y tenéis anillos aquí muy cómodos, muy prácticos para todas las edades. Depende de la piedra, del color del alambre. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, comenta, por favor, dime hola por lo menos. Suscríbete, no olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra. We'll be right back.